Cochipitensi, mano coste capitelonsi, ma cochi cochi no shokoyo, mano coste cano shokoyotsi, mano coste cano pitelonsi. A lo largo de 8 años he trabajado principalmente con comunidades indígenas de distintos lugares del país, particularmente con el estado de Veracruz. La mayor parte del trabajo lo he re realizado con tejedoras de la Sierra de Songolica en la parte central del estado. Y mi trabajo busca, tiene dos vías. La primera busca revitalizar el arte textil realizado por mujeres indígenas que viven en condiciones de marginación y de pobreza, y al mismo tiempo sensibilizar a los públicos al exterior de las comunidades. El argumento central del trabajo es que las mujeres indígenas que se dedican a la producción creativa o a la creación de artesanías viven en condiciones de marginación, de pobreza, de exclusión. Su obra no está suficientemente valorada ni exhibida en los espacios dedicados a la cultura y el arte en nuestro país. Al mismo tiempo, viven una situación de invisibilidad en la academia, en los espacios públicos, y para mí ha sido muy importante darles voz y sobre todo que puedan exponer su obra y que ellas mismas puedan compartir con los públicos la importancia que tiene su trabajo. Me parece que es necesario, que es tiempo de empezar a reconocer el trabajo y los aportes que realizan las mujeres indígenas de nuestro país. Y básicamente este premio se me entrega por la publicación de 5 libros, más un documental filmado completamente en la lengua indígena náhuatl de nuestro país, que es de los primeros materiales cinematográficos que se hacen con un enfoque de género, atendiendo la situación de invisibilización que han padecido las mujeres. Y lo que nos interesa es básicamente que ellas en su propia lengua nos cuenten sus historias y que la gente pueda sensibilizarse y conocer todo lo que implica crear en condiciones de marginación, de violencia, de pobreza y de exclusión. Y bueno, esta es una de las razones o la principal razón por la cual el Gobierno de la República me entregó el Premio Nacional de la Juventud en la distinción de compromiso social. Ni canales ni chipaban, son mis libanes, ni pochinas. Un paz de Tlayotlanco, ni pochín, compa ya ni malacabes. El documental se llama Tlaquiniloli, Voces del Telar. Para el año 2019 contamos con un financiamiento de una organización estadounidense llamada Los Amigos del Arte Popular. Y vamos a estar haciendo presentaciones en distintos puntos de México. Van a estar las tejedoras de la Sierra de Songolica compartiendo sus experiencias con la idea de sensibilizar a los públicos y con la idea de que ellas mismas sean quienes transmitan el mensaje que quieren que se conozca acerca de su trabajo, de sus trayectorias, de su obra, etcétera. Y más adelante pensamos subirlo a una plataforma digital. Estamos todavía en el proceso. El material también está en festivales, por lo mismo tiene un poco todavía de cierta secrecía o de cierta discreción. Pero esperamos, dado que fue financiado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, subirlo pues a una plataforma pública para que cualquier persona lo pueda ver desde cualquier medio. Nini, un hechipur. 3 meses. Entonces, para un que tiene telénica, un hechipur, ya yo mucho. Ver y cobija. En el que estaba un fenómeno con un hechipur. Entonces, me parece importante que el proyecto que tengo visibilice y reconozca el papel artístico que tienen las mujeres y los aportes que realizan a la cultura y a la sociedad mexicanas. Hay muchas historias en el documental, en los libros que se han publicado, en los que he participado, donde se habla, por ejemplo, de las condiciones de violencia, de las situaciones de machismo que han vivido las mujeres, tanto para organizarse en cooperativas, para comercializar sus trabajos. La negativa de los museos, me ha tocado ver también estar al frente de exposiciones en museos de México y he visto la resistencia que hay de ciertos museos a exponer el trabajo creativo de las mujeres en el entendido de que no es arte, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante no ser yo quien cuente estas historias, sino que sean las propias mujeres y por eso el documental, por eso los libros.